Así ha llegado este singular día, en el que el tejido que separa dos universos se ha empezado a deshilachar. Un terrible suceso que no se debe a los caprichos de la naturaleza, sino al resultado de una oscura alianza. La unión de los villanos de dos mundos muy distintos, pero con un fin muy común: conquistarlo todo. Un plan maléfico que de producirse llevaría el caos a ambos universos. Por jugar con fuerzas que ni ellos mismos pueden comprender. Por hacer enfadar a un dios. Ahora el destino de dos mundos pende de un hilo. ¡Por fin! Después de una larga espera que casi me mata. ¡Ay, ajá! Estamos aquí por fin con Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que es la secuela del magistral Marvel vs. Capcom 2, que muchos creían que jamás veríamos un juego secuela de esto, o mejor dicho, de esta serie que a muchos les ha gustado. Y ahora nos encontramos con este juego que era algo que ninguna persona pidió, pero al final terminó siendo muy magistral. ¡Eso es verdad! Pero lo que no me gustó es que deshicieran algunos personajes clásicos como el Mega Man y a unos cuantos X-Men que me gustaron. Pero igual no importa. Vamos a empezar con esto que es, creo que, el penúltimo juego que vamos a jugar en este año. Pues el último, no sé cuál puede ser. Así que bueno, vamos a empezar. Modo arcade. Wow. Miren esto. Esto sí es Jill. Ah, no, es la Jill de la Jill poseída. Shuma Gorat, que también me dio gusto que regresara. Super Skull, que no me gusta. No lo conozco muy bien. Por lo que veo, también debutan los de Resident Evil y los de Devil May Cry.
Bueno, también Street Fighter y Darkstalkers, aunque hay algunos que no conozco. Un momento, este... ¡Ah! Sí me acordé. Él es el que sale en el juego de arcade más difícil que salió en la Nintendo NES. ¡Creo! ¡Sálvese quien pueda! Bueno, pues no está nada mal. Rocket Raccoon, que está el Guardián de la Galaxia. Ghost Rider. Doctor Strange. ¡Dormammu! Uy, mejor me ahorro para probarlo. ¿Qué? Vamos a ir con... Es que no sé con quién empezar, porque son bastantes. Vamos a ir con Spider-Man. Oh, sí, vamos a ir con Spider-Man primero. Ahora vamos con... Vamos a ir ahora con Zero, que estilo... Que recuerdo que los juegos de Mega Man X no me iba muy bien jugar con Zero porque solamente tenía su espada. Pero igual, vamos a usarlo, a ver qué tan bueno puede ser. Phoenix Wright, que recuerdo que había aparecido en un juego con el profesor Layton. Pero igual, eso puede que lo probemos otro día. Vamos a probar con... ¿Cienko? No. Bueno, vamos a ir con esta tal Cienko que sale desde la Darkstalkers, que... Me pregunto qué habrá sido de esa saga, que en realidad a mí sí me gustó, a pesar de no traerlo al canal. Bueno. Vamos a ir con... Sí, también se puede grabar, se cambia también la dificultad. Daños bajos, medios. Momento, esto es solicitud de combate. Creo que esto es para jugar online. Bueno, vamos a ponerlo en tiempo infinito y etc. A ver. Se ve chévere, ¿eh? Atápame como quieras. ¿Como quieras? ¡Ah, sí! Ya me acordé quién eres tú. Tú eres Mike Hagar, el de Final Fight. ¡Toma! Esta es la mecánica que muchos les ha gustado, que puedes cambiar tu personaje en el combo aéreo. A ver, toma. ¿Cómo ha cambiado la industria de los videojuegos, no? ¡Toma! ¡Toma! Buena. Señor Hagar. A ver, Cienko. A ver, ¿qué tal? Veo de que tienes unas garras como arma, ¿eh? Of course. Toma. A ver, Cienko. Los Cienko falsa muere y ahora toca Jin. Es la misma música del Resident Evil. Que tiene la misma música del Resident Evil 5, ¿eh? Yes. ¡Largo de aquí! ¡No! Mira, me atacó. ¡Sí! ¿Quieres más de mí? Pues lo siento, Jin. No digas que no te lo advertí. ¡Nope! ¡Hey! ¿No? Surprise, motherfucker. Menos mal. Bueno. ¿Te acuerdas cómo cuando en mitad del combate te parecía que ibas a ganar? ¿No? Pues yo tampoco. ¿Qué? Eres muy simpático, señor. Señor Spider-Man. Ghost Rider, Shuma Gorath y Iron Fist. Bueno, veo de que se pone bastante increíble, ¿eh? Claro que sí. Bastante interesante.
Toma. Zap y zap. Toma. ¿Eh? Ese ataque no lo recuerdo haber visto. Yo tampoco. Es que esto yo lo jugué en el PlayStation 3. Ahora sí, toma. Qué chévere, ¿eh? Toma. Serán los que pierdan ante mi poder. A ver, señor Ghost Rider, lo siento, pero usted no puede llevarse mi alma. Iron Fist, que recuerdo haberte visto en un juego de Spider-Man también. A ver. ¿Eh? Es chévere, Cero. Eres recontra bueno. ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Unstoppable! ¡Qué chévere! Se ve bien bueno, ¿ah? Esta vez ni siquiera necesito mi sentido arácnido. ¿Otra vez tarde? ¡Mary Jane me va a matar! Pues se nota que sí. Get ready for the fight of your life. Hawkeye, Wesker y Magneto. Your friendly neighborhood Spider-Man at your service. Pues sí, ¿no? Captain America, living legend. Sí, no sé por qué dices eso, si me pone que somos los Vengadores. A ver, lo siento, pero no estoy muy interesado en... ¡Fuera de aquí! ¡Toma! ¡Eso! ¡Ay! Pero justo se atravesó Hawkeye, a ver. A ver, Magneto. Recuerdo que en los dos primeros juegos el segundo juego era recontra difícil de ganar. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Toma! ¡Oh! A ver, Wesker. Que tú sí que eres recontra difícil de ganar. ¡Listo! ¡Toma! ¡Ay! Mira que... Mira, hago especiales que sí son chéveres, pero termino haciendo malos cálculos. ¡Toma! ¡Muere! ¡Toma! Ese es un nuevo truco que acabo de hacer. Bueno, en realidad me sale aquí nada más porque en el Play 3 no me sale. Me atento, Wesker, pero voy a tener que hacer trampa. ¡Toma! Bueno, cuando no quiera. A ver. ¡No! Fatality. Uy, ese ataque sí lo recuerdo bien. Eso es del Resident Evil. Bueno, más de las 5 porque en los demás juegos no los recuerdo. A ver, toma. ¡Gas en toda la boca! Gracias. ¿Tenemos un ganador? Claro que sí. ¿En serio? Serán 7 años de mala suerte. Bueno, pues Cienko, esto no es magia, es Senjutsu. ¿Senjutsu? Entonces eres una ninja. Get ready for the fight of your life. Firebrand, Morrigan y Trish. So, any relation to JJ? De, ¿cómo se llama? De Devil May Cry. La gárgola que recuerdo era un enemigo de Ghost and Goblin. ¡No! Esto sí que me la pagas bien duro, a ver. A ver.
Ay, mira, no se cubre. No. Fuera. Toma. Ay, pero mira, justo le doy y no se cubre. Lo siento, señor, señor Fayodan, pero algo me dice que usted no va a estar invitado a la fiesta. Ahora sí. Perdóname. Toma. Ahora sí que sí puedo hacer algo malo, Lo siento, Trish. No quiero lastimarte como lo hizo Mundus, pero no te necesito que interfieras en mi camino. ¡No! ¡Fuera! ¡Ahora sí! Bueno, al menos maté a Morgan, pero... ¡No! ¡Ay! ¡Carajo! A ver... ¡No! ¡Lo siento, Trish! Ahora sí, Firebrand, ¿estás listo para recibir el peor castigo de tu vida? ¡No! ¡Es que yo no hice nada! ¡Toma! Espero que te guste todo. ¡No! Mira, me mata a todos. Mira, me los mata a todos. ¡No! ¿La victoria es mía? ¿En serio? Pues yo no lo creo. ¿No me gustas? Pues tú. Pues tú tampoco a mí me gustas, ¿y qué? Padre nuestro que estás en el cielo. A ver, intentemos ver. Veamos ahora con qué personaje vamos. La verdad es que no lo sé. Vamos a ir con Deadpool, que hace tiempo que no lo veía. Bueno, y es la primera vez en la que debuto en este juego. No, vamos a ir con Nemesis. Qué chévere. Qué bueno que hayan puesto a Nemesis. Él es un buen personaje para un juego de pelea. Aunque la verdad da mucho miedo. Phoenix Wright, no lo sé. Es que Phoenix Wright también tiene ataques que en sí son demasiado raros. Vamos a probarlo, pues. Firebrand. No, Firebrand todavía no. No sé. Bueno, vamos a ir así por ahora. ¿A quién ibas a matar después? Pues tienes que matar a la gárgola. Que en realidad es otro de mis personajes favoritos, pero también es... Pero todavía no me siento cómodo usándolo. ¡Toma! ¡Unstoppable! ¡Ahora sí! Se murió la gárgola, ahora falta Morrigan y Trish. A ver, Cienko. Lo siento, Phoenix Wright. ¡No! Ajá. A ver, Phoenix, vamos a probar Phoenix Wright. ¡Ah! ¿The fuck? ¿Qué ataque más raro tienes? Oh, yeah. Maya, que solamente es como una ayudante nada más. ¡No! A ver, vamos a ver. Y estos ataques raros que no sé para qué sirven.
A ver, este 5. No, no, no. ¡Toma! Lo siento, Morrigan, pero tienes que perder, ¿no? ¡Ja! Te lo pido como amigo, por favor. A ver. No sé cómo se hace. ¡Oh! ¡Bien! No sabía de que Maya también podía hacer un especial. ¿Has ganado el caso? Pues tienes razón, este señor Wright. Uy, pero qué ataques más raros tiene, ¿no? Get ready for the fight of your life. Ay. Ay, pero olvidé. Uy, Wolverine. Ahora te toca pelear con Wolverine, que es el que más te odia. Pero es un trolero, a lo ver no le caigo super bien. ¿A que sí, Logan? Que te jodan, güey. ¿Lo ves? Si su enemigo Wolverine no era Kuma, ahora también tenía que serlo Deadpool. Mejor dicho, tenía que venir el peso más pesado. ¡No! ¡Me la mata! ¡No! ¡No! ¡Uy, Nemesis! Nerito. Recuerdo que Phoenix Wright tenía... ¿Cómo se llamaba? Sí, ya sé, pero no sé por qué no me sale. Oh, shit. Esto sí va a ser difícil, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a ver qué tanto pero le podemos ganar. Ah, sí, así era, menos mal. Yo pensé que era... ¡Hala, qué chévere! Ahora veo de por qué todos dicen que es un personaje. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Nemesis, venga! ¡Nemesis, maldito! A ver, ahora sí me la vas a pagar. A ver. ¡Toma, granadas! Toma, espero que estés. ¡No! ¡No! Y mira, le doy dos veces y no le puedo dar. Mejor hecho le hago de pasar dos veces y no me sale. ¡Toma! ¡Esto! ¡No! ¡No! Mira, me mató a Deadpool. ¡Muérete! Lo siento, Doctor Strange, pero tuve que hacerlo. ¡No se vale! ¡No! ¡Wolverine, bien fuerte! What I do isn't very nice. Sí, lo sé, Wolverine. No es necesario que te desquites. Pero no entiendo por qué te desquitas conmigo si yo no te hice nada. ¡Me cabrono! Is basically me chewing on your skull. This is what I do. Go for broke. Soy mejor en lo que hago. Fight. Toma. Lo siento, pero lo malo es que usar a Rocket Raccoon es un poco difícil por su pequeño tamaño. Lo digo porque en el Play 3 no podía usarlo muy bien. Te ves bien chévere. Vamos, Laura. Toma. Ahora sí. Brutality. Oh, igual como Wolverine, ¿ah?
te voy a decir que tú sí, sí la haces bien, ¿eh? ¡No! Esta es igual como la película esta. Los dos son una, son amargados. ¡Toma! ¡Lo siento! ¡Uy, un ratito! ¡Espera! ¡Uy, qué chévere! ¡Se oye bien chévere la música de... de Nemesis, ¿ah? ¡Tamani, pero igual ya! Al menos disfrutamos unos momentos. ¡Ahora sí, Dante! De... a ver cómo puedes... A ver, ¿quieres jugar así, no? Ay. Hubiera sido chévere si, si en vez de a Chris hubieran puesto a León. Bueno, porque la verdad es que yo sí quisiera que León debutara en un juego de Marvel vs. Capcom. Solamente hemos visto a Jin y a Chris nada más. Toma. Ya falta poco. ¡No! Ahora sí te mueres. ¿Qué toque raro hice? A ver. Toma, toma. Mira, mira, me queda una. ¡Oh! Ahora sí quieres morir, señor de Messi. ¡Hola! ¡Ganamos! Más que suficiente, pues tienes razón. ¿Mi pelo? No es que sea viejo, simplemente soy un tipo joven con un pelo blanco. Get ready for the fight of your life. Bueno, eso es una clásica confusión. Uy. ¡Uy! Creo que sí me acuerdo de ella. Ella es este... Crimson Viper de... de Street Fighter, solamente que debuta en la 4. A ver, vamos a ver qué tan difícil puede ser. ¡No! A ver, Laura. ¡No! Uy, menos mal, yo pensé que no le ibas a dar. ¡No! Desgraciada, a ver. A ver. Otra X23, a ver. No, no le doy. A la loca. A la de garra. ¡No! Vamos a ver. ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Señor Rocket Raccoon! ¡Toma! ¡Qué bonito, ¿eh? A ver, vamos a ver. Seguimos haciéndolo bien. No está nada mal. ¡Claro que sí! ¡Fuera! Akuma, que tú traicionaste a Wolverine en el... En el X-Men vs. Street Fighter. Ahora Laura te la va a cobrar carísimo. Estás muerto. Ahora falta la copia de la X-23 falsa. ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Te tengo! Pero mira, se cúbrela. ¡No! ¡No! No, es que ella también es fuerte. Eso es lo malo de Crimson Viper. Ay, también es recontra escurridiza. Vamos a ver. ¡No! ¡No! Me tengo. ¡No! No, yo no me va a ganar. No, no. Oh, pero.
Pero no se me tocaba. Ay. You lose. Pero qué pedazo de... Not so pretty no more, are you? No es tan guapo. Continue. 9, 8. Sí, lo sé, Laura. Tus garras no son de juguete. Son de... Ya veo por qué. Hulk smash, puny human. Ay, eres muy monstruo. Get ready to brawl. Fight. Ahora sí. Psycho Hulk Smash. Eso me recuerda a un video que había visto en... De Mac Jogger Nugget. ¡Toma! ¿Quieres jugar así? ¡Ah! ¿Quieres jugar sucio, eh? Pues yo también puedo jugar sucio. ¡Oye! ¡Ah! ¿Quieren imitarme a mí, eh? A ver, Felicia. ¡Tamare! A ver. ¡No! Vamos a ver. ¿Qué clase de...? ¿Eh? ¿Y esto? Esto no sé. ¡No! ¿Qué clase de...? ¡No! ¡Ay! Ese sí es un... ¿Qué? ¡Uy, qué chévere, ¿eh? Casi la que no pude hacerlo. ¡Ja, ja! Espero que te guste, espero que te duela. ¡No! ¡Oh, yeah! Ese ataque sí es bien chévere. No, ya no puedo, ya. A ver, vamos a ver. A ver, tiempo. Te volví a escoger para que me fuera fútil, ¿no? Oh, ya. Ahora sí que sí. Muy sexy, ¿es que no lo ves? Ahora sí que puedes morir, ¿ah? Puedes morir en aquel momento. No sé quién será. X23 o Akuma. Olvídalo. A ver, vamos a ver. A ver, Iron Man. Te puedo controlar así, como en los dos primeros, como en el lado. A ver, Fire Run. Dale. Ah, sí. Eso no me gustó tanto. ¡Fuera! No. ¿Quieres jugar sucio, señora Laura Kinney? Pues, lo siento, pero no puedo evitarlo. A ver, ¡no! Ahora sí, que te mueres mal, ¿eh? Muere. ¡No! ¡No! Es más agresiva que yo. ¿Qué? Lo digo porque yo me he peleado más. ¡Toma! A ver. Así que sí, ¿no? ¡Oh! Yo sabía que podías hacerlo por arriba. ¡Eso fue increíble! No, así que sí está bien, ¿no? A ver, Cienco. ¡Uy! Pero... ¡Ah, es mal! ¿Pero cómo son medidos, ah? A ver, tengo chido. ¡A ver, Cristina! ¡Toma! Lo bueno es que se puede cambiar de color. Eso es lo que acabo de hacer con los personajes.
¡No! Desgraciado, ¿eh? ¡Loca! ¡Mala, mala, 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 mala! ¡Eres mala! ¡Ay! ¡Ja, ja! Ahora hay Akuma, que es otro... otro de los que se convierte en una Akuma. ¡Desgraciado! ¡Hola! ¡Sí! Te lo hago de... igual, otra vez, porque, porque eres malo. ¡Ah! Quieres jugar sucio, ¿eh? Ahora sí te vuelves... ¡No! 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 Pero no, pero ella no, no es este... no es una... no es una mutante. Ella es un este... ella es una gente. A ver, Frank West. Bueno, elegí a Frank West porque es un personaje que aparece en Dead Rising. No lo puedes, no puedes hacer nada. ¡No! Uy, menos mal, yo pensé que sí podía. ¿What? Mejor yo pensé que no podía. ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! Ahora sí, le gané a Akuma. Con eso ya se podía tener la victoria asegurada. Ahora sí. ¡No! Casi lo logro, a ver. Mira, tampoco. ¡Toma! No, no puedo. ¡No! ¡No! ¡Me va a ganar! Mira. Mira, mira, o sea, déjala. ¡Le gané! Menos mal, ¿ah? Pues sí, ¿no? Me da risa cómo le persiguen los zombies y cómo sale corriendo. Igual no importa. ¿Ahora qué, ah? ¡Galactus! Llegó el momento. ¡Oh, oh! ¡Ay! Creo que ya entiendo. Él crea, él crea Daldo, como que son en realidad los personajes de Marvel y de Capcom, pero solamente lo hace con los villanos. No. 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 Fuera. ¡Fuera de aquí! ¡No! Mira, les puedo dar con un ataque, pero también son jodidos, a ver. ¿Ahora qué? Ahora sí, la pelea final contra Galactus. ¡Es bien fuerte! Creo que este es el... es que este es el jefe final más difícil. Bueno, uno de los más difíciles. ¡No! ¡No! ¡No, no! Lo bueno es que eso sí se puede evitar con la ayuda de mi compañero. Bueno, también se, se puede evadir, pero con este... pero haciendo un super salto. ¡Mare! A ver. ¡No! A ver, le bajamos mucha vida. ¡No! Menos mal, no me hizo tanto mal. ¡No! 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 ¡Me mataron a tiempo! ¡No! ¡No! Me mataron a Frank West. Ahora solamente me queda Sentinel. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Salta!
A ver, ¿te puedo la de ganar? No. No. Nada, nada. ¡No! No, tengo que regresemos al tiempo para parar el fin del mundo. Vamos a ver. A ver, veamos. Bueno, vamos a ir con Wolverine. Doctor Strange, no lo sé, la verdad, porque es que hay un montón de personajes que quiero probar que no sé con cuál decidirme. Que te folle. Nadie se ve en la vamos a pelear otra vez contigo, traidor, monstruo malvado. A ver, primero con el Doctor Strange. Gracias, Doctor Strange. Tienes que ayudarme a matar a este enemigo que sí jode bastante. Ahora sí, ¿no? Oh, yeah. ¿Quieres jugar así de malo? Sí, es sucio, ¿eh? Pues yo también puedo jugar sucio. No, 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 no me vas a hacer tanta vida. Ya puede llegar a ser un poco de esto, ¿eh? No me importa. No quiero ganar la pelea. Para salvar al mundo. A pesar de que en mi vida solamente hay personas que solamente me odian, demasiado malo. Ahora no haces nada, ¿no? ¡Muere! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ganamos por fin! No sé qué quisiste decir con eso, Osienko, pero igual no importa. ¿Eh? ¿Mei? ¿Dónde estamos? Lo último que recuerdo es que vencimos a Galactus y... ¿No te acuerdas? Este es el reino Mayegen. ¿No nos dejan cansar ni un minuto? Ya. No tengáis miedo, jóvenes doncellas. Yo, Thor, hijo de Odín, combatirá a su lado. Se ve bien chévere, ¿eh? Ya hemos ganado batallas antes. Por tanto, podemos volver a hacerlo. Sus palabras son dignas de un auténtico guerrero. ¡Escúchala, Cela! No conseguirán detenerlas. Es encantador. Le pediré una cita en cuanto acabemos con esto. Ni hablar. ¡Yo la he visto primero! ¿Esto es lo que tú crees? Además, soy mayor que tú. Así que tengo prioridad. Sí, lo sé. ¿Me gustó? Mato. ¡Qué bonito, ah! Bueno, no estuvo nada mal. Aunque la verdad, esta música de créditos no me gusta tanto. Pero igual, vamos a ir. Bueno, pues, hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado este video. Denle like, favoritos y suscríbanse para más si quieren saber más de esto. Qué buena música ponen, ah. Para hacer un juego
juego de peleas, ¿ah? ¿Eh? Pero igual no importa. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Mario Kutre se despide. Me he divertido, ¿ah? ¿Eh? Me ha gustado. ¿Ese fue un final feliz o no? Porque ahora entonces ya terminó. Y jamás lo olviden. Así es la puta vida.